Hola, buenos días. Comenzamos la rueda de prensa de Club Juventud de Badalona. Está con nosotros Nenad Dimitrijević. Cuando queráis, comenzamos con las preguntas. Hola, Neno, ¿qué tal? Buen día. Óscar Merino, de Básquet Aliança, se les ve. Volia preguntar, la penya va dir a la fase final d'una guerra i l'esteu donant, no? Perquè veu estar a punt de guanyar el Barça. Se t'oye mal. Se m'oye mal? A veure, prueba, a veure. Sí, hola, hola, ¿m'escucháis mejor? Sí, adelante. Sí, no, Neno, et deia que l'objectiu de la penya era d'una guerra en aquesta fase final i l'esteu donant, perquè veu estar a punt de guanyar el Barça i ahir sumau la primera victòria contra el Bilbao. Sí, bueno, la veritat és que vam venir bastant ben preparats i, bueno, com hem dit, hem vingut a competir cada dia, cada partit i jo crec que ho hem fet bastant bé contra Barça, hem tingut mals moments i això ens ha costat, jo crec, i a més contra un gran equip com Barça, però ahir vam fer un pas endavant i el diumenge ens espera un partit molt important. Adelante, Andrés. Hola, Nena, te quería preguntar si estáis sorprendidos de cómo está jugando el equipo. Seguramente pues habéis jugado a un nivel que igual en momentos de la temporada, cuando todo era normal, no se había producido y en estos dos primeros partidos habéis dado una gran impresión. ¿Estáis sorprendidos por ello? Bueno, sorprendidos no. Yo creo que hemos hecho una buena, bueno, mini pretemporada. Queríamos jugar bien a baloncesto y creo que lo estamos haciendo. Estoy muy contento con el equipo y, bueno, sabemos que somos un equipo joven y nos gusta correr y, bueno, estamos aprovechando de, bueno, nuestra juventud para, bueno, intentar jugar con energía y jugar bien a baloncesto. Neno, esteu rebent molts elogis aquestes últimes hores, aquests últims dies, per aquesta penya amb baixes, amb 7 canterans competint en aquesta fase final de la CB. Tu ets un d'aquests canterans format a la penya. Què sents? Bueno, la veritat és que és un moment especial, com has dit, que amb 7 jugadors del planter és especial jugar, perquè la penya és famosa per això, per crear jugadors que debutin a l'ACB i ho estem fent. Bueno, primero... la cara contra Barça, ayer ganaste esa Bilbao y ahora Unicaja. ¿Cómo se presenta este partido? Sí, bueno, es un partido muy importante para nosotros. Hemos jugado antes de la, bueno, del paro, jugamos dos partidos contra Unicaja, uno de Eurocup, uno de Liga, perdimos uno, ganamos uno. Yo creo que, bueno, Unicaja es un gran equipo, tiene un nivel muy físico y necesitamos igualarlo para poder competir y vamos a intentarlo hacerlo. Neno, personalment, com t'estàs trobant en aquesta fase final? Bueno, jo crec que sempre puc estar millor, però de fet del que venim de dos mesos del parón i 3-4 setmanes d'entrenament, jo crec que bastant bé, físicament. I jugant a la pista jo crec que puc fer bastant millor les coses. ¿Y cómo se encuentra el equipo físicamente después de dos partidos que han sido intensos los dos? Eso es lo que tiene este torneo, es un poco diferente, pero vamos a intentar recuperar lo máximo posible hoy y estar preparados mañana. Pero bueno, físicamente es un poco difícil, pero vamos a intentar estar bien para mañana. Andrés, tienes que activar tu micrófono, si no, no te escuchamos.
Ahora. Sí, quería preguntarte si los precedentes de esta temporada, tanto en EuroCup como en la Liga Endesa, cuentan, o teniendo en cuenta que todos partís de cero, hay elementos como la energía, como las ganas de hacerlo bien, de ganar, que estáis demostrando hasta ahora, para poder dar lo que sería quizás una sorpresa. Bueno, sí, lo que has dicho, que estamos intentando jugar con energía en las dos competiciones, pero yo creo que hemos hecho una gran temporada de EuroCup y bueno, ahora estamos jugando bien a baloncesto aquí y vamos a intentar, bueno, ganar el partido siguiente y después vamos un partido a un partido. Neno, ¿com veus les opcions de la penya per estar a semis? Bueno, com he dit, el partit de diumenge contra Unicaja és clau, jo crec que si aquí podem trobar la victòria, les nostres possibilitats es, bueno, es pujaran una mica. Però com he dit, ara estem concentrats a Unicaja i res més. Alguna pregunta més? Ninguna? Sí, una més. Sí, una última per a la meva part, Neno. Et volia preguntar personalment, imagino que no t'afecta, no? O intentes que no t'afecti tot el que es parla, es rumoreja sobre el teu futur, que si València, la propera temporada, com ho portes tu tot això? Bueno, jo crec que, bueno, estic intentant concentrar-me ara mateix en aquest torneig i no pensar. Jo tinc un estiu per davant meu per decidir, però ara només estic, bueno, amb el focus de jugar aquest torneig. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Neno. Hasta la próxima.